El diputado local electo por la vía plurinominal, Juan Bautista Olivera, dijo que trabajará en coordinación con el también presidente municipal electo, Fernando Bautista Dávila. Como el ayuntamiento fue gobernado por el Partido del Trabajo, ahora como diputado del Partido del Trabajo, pues me toca junto con él hacer gestoría. Hay que hacer mezcla de recursos, hay que conseguir, la ciudad necesita mucha inversión en el casco de la ciudad, por donde está establecido el casco de la ciudad, se estableció en terrenos de primera, que es así como aluvión, el aluvión tiene una característica, parece arena, ¿no? Entonces, cuando hay mucha filtración en todo este pavimento que está destruido en la ciudad, hay mucha filtración cuando llueve de agua, por eso cuando damos cuenta ya el aluvión desapareció, porque como es como arena, cuando el agua se va, desaparece, se cambia, ¿no? Eso necesitamos, pues, que todo esto, a la hora que el gobierno de Dávila empiece, deberá de sellar todas las avenidas que tiene, que hay rompimiento, debe ser sellada en la mayor brevedad para que podamos componer. Entrevistado, después de haber recibido la constancia de asignación como diputada plurinominal, señaló que al PT le tocaron 3 espacios en el Congreso local y como él estaba en la tercera posición, una vez más será diputado. Señaló que apoyará al presidente electo para que en los 2 años se tenga un buen trabajo. Entonces hay que apoyarlo como legislador del Partido del Trabajo y además por ser oriundo aquí de Tuxtepec, hay que conseguir mezcla de recursos para que para que fluya, pues, el recurso en Tuxtepec para la obra pública, ¿no? Esta es la tercera ocasión que Juan Bautista Olivera Guadalupe será diputado local, siendo la primera ocasión del año 2001 al 2004 y en la segunda ocasión del año 2007 al 2010. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.